Hoy en Tu Salud, Tu Familia, les explico todo sobre Parkinson's, una enfermedad que puede atacar a cualquier persona. ¿Se ha preguntado a qué edad puede aparecer la enfermedad de Parkinson y cuáles son los síntomas? Se los cuento en breve. Soy la doctora Blanca Valdovinos, vengo desde la Universidad de Rochester en Nueva York. Soy experta en trastornos de movimiento y me especializo en la enfermedad de Parkinson's. Hoy vamos a platicar sobre los medicamentos y los avances en la enfermedad de Parkinson's. Bienvenidos a Tu Salud, Tu Familia. Les saluda el Dr. Fabián. Hoy vamos a tratar un tema muy común que estoy seguro les interesará a todos, el Parkinson's. Y para mí en lo personal, este programa se lo dedico a mi madre que falleció de Parkinson's este año a la edad de 81. La enfermedad de Parkinson's es un tipo de trastorno del movimiento y ocurre cuando las neuronas no producen suficiente químico que está asociado con el movimiento en el cerebro. Este químico se conoce como la dopamina y hay pastillas que toman para esto. Algunos casos son genéticos, pero la mayoría de los casos no se transmite de un miembro de la familia al otro. Los síntomas comienzan lentamente, generalmente de un lado del cuerpo y gradualmente se pasan al otro lado. Esto yo lo vi con mi mamá. Hay sin duda mucho que aprender de esta condición. Y hoy les vamos a traer información con expertos. Vamos a hablar de esto en salud en la comunidad. La información de mitos y realidades, avances médicos, detalles y datos importantísimos para que ustedes aprendan qué hacer cuando vean un paciente con la condición de Parkinson's. Ahora vamos a continuar este programa tan especial para mí y para todos ustedes. Y le vamos a dar la bienvenida a la doctora Audrey para que nos hable más sobre esta condición de Parkinson's en salud en la comunidad. Gracias, doctor Fabián. Así es, comencemos por entender que algunos de los síntomas más comunes del Parkinson son temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara. Rigidez en los brazos, las piernas y el tronco son otros de los síntomas, así como lentitud de los movimientos y problemas de equilibrio y coordinación. A medida que los síntomas empeoran, las personas con Parkinson pueden tener dificultades para caminar o hacer labores simples. También pueden tener problemas como depresión, trastornos del sueño o dificultades para masticar, tragar o hablar. No existe un examen de diagnóstico para esta enfermedad. Los doctores usan el historial médico del paciente y un examen neurológico para diagnosticarlo. La enfermedad de Parkinson suele comenzar alrededor de los 60 años, pero puede ser antes. Es mucho más común entre los hombres que entre las mujeres. Lamentablemente, no existe una cura para la enfermedad de Parkinson. Existen diversas medicinas que a veces ayudan a mejorar enormemente los síntomas. Sin embargo, en casos severos, una cirugía y estimulación cerebral profunda pueden ayudar. También hay diversos síntomas no motores o del movimiento que los pacientes con Parkinson experimentan. Estos incluyen pérdida del olfato, estreñimiento, trastornos del estado de ánimo, problemas para dormir, exceso de saliva, pérdida o aumento de peso, problemas de la vista o dentales, fatiga o pérdida de energía. En otros casos, algunas personas con Parkinson desarrollan problemas cognitivos. Esto incluye problemas con la memoria, confusión y pensamiento lento. En algunos casos desarrollan demencia relacionada con el Parkinson. Esta es una forma separada de la demencia que es única para los pacientes de Parkinson. Los expertos no saben exactamente qué causa la enfermedad de Parkinson. En ciertas personas, la genética parece desempeñar un papel importante. Estas personas podrían haber heredado los genes de la enfermedad de Parkinson de un miembro de la familia, o podrían tener una mutación genética. Los factores ambientales también pueden desempeñar un papel,
Por ejemplo, la exposición a largo plazo a ciertas toxinas, tales como los pesticidas, puede aumentar el riesgo de sufrir la enfermedad. Es muy importante que sepan que el Parkinson es más predominante en los hispanos que en cualquier otro grupo étnico en los Estados Unidos. Pero los estudios confirman que muchos hispanos reciben menos atención cuando se trata de obtener acceso a la información necesaria sobre el tratamiento y el cuidado de Parkinson, según los programas de investigación de la Fundación Parkinson. Cada año en Estados Unidos se diagnostican 60.000 nuevos casos de Parkinson. La enfermedad es crónica y degenerativa, y si bien no tiene cura en la actualidad, existen numerosos recursos para ralentizar o enlentecer su progreso y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Si ustedes tienen dudas y quisieran tener más información, no duden en llamarnos al teléfono en pantalla. Escríbanos en nuestras redes sociales. Soy la doctora Audrey y los espero aquí la próxima semana en Salud en la Comunidad. ¿Sabías que algunos expertos estiman que hasta 1 millón de estadounidenses tienen Parkinson? Es tiempo de pensar en ti y en Bella Med Spa estamos contigo. Rejuvenecimiento facial con láser, tratamiento con plasma rico en plaquetas, botox, rellenos faciales, depilación láser. Removemos esos tatuajes no deseados y los lunares rojos de la piel. Ven, visítanos. Conoce a nuestros profesionales en la salud estética. Haz tu cita hoy al 202-239-0777. Bella Med Spa, porque es tiempo de pensar en ti. La crisis de opioides es muy grande en los Estados Unidos. Afortunadamente, en el condado de Montgomery, en las escuelas públicas y también los profesionales de Metro tienen Narcan en sus bolsillos. El Narcan es un medicamento inhalado que pueden administrar si ven a una persona que se acaba de caer o tiene un ataque a causa de una sobredosis de opioides. Esto no es la cura, pero sí es la forma en la cual nosotros podemos salvarle la vida a alguien. Quiero que ustedes aprendan, sepan que este medicamento está disponible y si ven a alguien, buscar Narcan para administrar, ya que tengan estos momentos en el cual es una sobredosis tan peligrosa. Si ustedes quieren aprender más o tienen alguna pregunta sobre Narcan y los opioides, por favor, llámenos. Continuamos aquí en Tu Salud, Tu Familia. Y hoy estamos hablando con la experta en Parkinson's, la doctora Blanca Valdovinos, desde la Universidad de Rochester. Doctora, bienvenida a Tu Salud, Tu Familia. Gracias, doctor Sandoval. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Pues, doctora, el placer es mío porque este es un tema muy personal para mí y quiero entender por qué es que es tan difícil manejar un paciente con Parkinson's. Sí, es muy difícil manejar a un paciente con Parkinson's porque hay varios síntomas. Los síntomas motores clásicos son 4. El principal es un temblor, típicamente en la mano o en un pie. También hay rigidez en los brazos o en las piernas. También puede haber lentitud de movimiento, más despacio para caminar, vestirse, arreglarse. Y el último síntoma que vemos es dificultad para caminar, problemas de balance, pero también puede haber síntomas no motores como complicaciones con problemas de demencia, puede haber depresión y ansiedad también. Mira, clásico. Esos son los síntomas clásicos que tuvo mi mamá. Los medicamentos que se dan a los pacientes, hay veces funcionan y otras veces no les funcionan tan bien. ¿Por qué? Sí. Con Parkinson's hay mucha variedad en los síntomas que los pacientes padecen y sí tengo pacientes que pueden notar una mejoría con las medicinas, pero también tengo pacientes que son resistentes a las medicinas. Por ejemplo, el temblor es muy difícil de controlar con medicinas y también las medicinas no ayudan con problemas de balance. Entonces, las medicinas son buenas, pero solamente ayudan con unos síntomas, no todos. Y desafortunadamente todavía no tenemos una cura. Te voy a decir, mi madre siempre me decía, Fabián, quiero caminar, pero no puedo caminar. Y yo le hacía el examen físico súper fuerte, músculos súper fuertes. Todo lo que yo le pedía hacer, ella tenía muchísima fuerza. Pero ¿por qué entonces se le hacía tan difícil caminar?
Sí, con la enfermedad de Parkinson, los músculos siguen muy fuertes. El problema es que en el cerebro tenemos una sustancia química, dopamina, y en la enfermedad de Parkinson, la dopamina se va desgastando. Hay neuronas, células en el cerebro que contienen la dopamina, y en la enfermedad de Parkinson, estas neuronas se mueren. Entonces ya no tenemos la dopamina. Y lo que pasa es que la dopamina ayuda a transmitir la señal del cerebro al cuerpo para que nos muevamos. Y el problema es que cuando esto pasa, mis pacientes dicen, yo quiero caminar y yo sé lo que quiero hacer con mi cuerpo, pero no hay esa conexión entre mi cerebro y mi cuerpo, no existe. Bueno, y entonces, si esa es la situación, un medicamento oral va a tardar un tiempo mientras que se administra, llega al estómago y se suministra hacia el cerebro. ¿Qué desarrollos estamos pudiendo esperar para que esto no se demore tanto y en realidad llegue la dopamina directamente a las células que más se necesitan? Sí, tiene mucha razón. Entonces, la medicina más común que usamos es carbadopa, levodopa. Levodopa se convierte en dopamina en el cerebro. La dopamina es lo que ocupamos en la enfermedad de Parkinson. Y normalmente mis pacientes tardan 20 a 25 minutos para que esta medicina llegue a la sangre y al cerebro. Entonces, sí hay tiempos donde mis pacientes dicen que no se pueden mover, no pueden hacer cosas. Entonces, las medicinas son muy buenas, pero obviamente tenemos que hacer más avances. Otro avance que tenemos es estimulación cerebral profunda, que es una cirugía. Es un avance que tenemos que es muy bueno, pero como le digo, sí es una cirugía, entonces eso mantiene cierto riesgo. Pero en mis pacientes, 80-90% de mis pacientes que han sometido a esta cirugía han hecho bastante bien. Pero esa cirugía es para los pacientes que tienen bastante movimiento asociado con el Parkinson's. Si no tienen ese movimiento, esa cirugía tiene beneficio para ellos. Hay unas indicaciones para la cirugía. Una indicación es alguien que tiene temblor, que es bastante agresivo, intenso, y no se puede controlar con medicinas. También hay otro caso, es pacientes que toman bastantes medicinas, pero no están respondiendo bien. Entonces, en la enfermedad de Parkinson's, hay tiempos donde mis pacientes se sienten bien, los llamamos on, tiempos de on, y hay tiempos donde no se sienten bien, donde no se pueden mover, sienten off. Entonces, si alguien tiene estos episodios donde se sienten bien y ratos que no, la cirugía también les puede ayudar con esto. Y la última indicación que vemos es, hay otro síntoma de Parkinson's que es distonia, es cuando los músculos se contraen, se engarrotan y esta operación puede ayudar para también hacer que los músculos se sientan más relajados. Muy bien, y normalmente esa distonía, ¿dónde la vamos a ver? ¿En las manos o en los pies? Normal, puede ser en las manos o en los pies. El síntoma clásico que veo de mis pacientes me dicen que cuando están caminando, su pie se empieza a engarrotar, a tener contracciones. Entonces, mayoría de mis pacientes presentan con distonia en los pies. ¿Qué tan importante es la terapia física en la casa? La terapia física es esencial. Como había dicho anteriormente, es para problemas de balance. Es muy importante la terapia física y a todos mis pacientes les recomiendo la terapia física. Prefiero hacerlo antes que después, porque lo que quiero es que ellos tengan esa herramienta en la casa para que cuando vayan a caminar, hagan ejercicio, se sientan bien, se sientan fuertes. Entonces, hay muchos estudios que han notado que 30 minutos, 5 veces a la semana de ejercicio, que puede venir siendo terapia física, pero ejercicio puede ayudar a que el desarrollo de la enfermedad de Parkinson sea más lento. Doctora, hábleme un poquito de los avances médicos en el cual usted está participando de forma genética. Sí, entonces uno de los estudios que estoy participando es en Parkinson's hay unos genes que hemos notado y quiero clarificar que solamente aproximadamente 10% de los casos en la enfermedad de Parkinson son hereditarios o genéticos. Entonces, la mayoría no son. En el estudio que yo estoy involucrada ahorita, tengo participantes que toman un, es un estudio que se llama 23andMe,
Básicamente le mandan un estuche a la casa, un paquete, y usted con el algodón toma una prueba de su saliva, lo mandan al laboratorio y le mandan resultados a usted a casa. Y lo que pasa en este estudio, nosotros encontramos que hay personas que tienen el gen se llama LRRK2, y este gen es uno de los genes involucrados en la enfermedad de Parkinson's. Entonces, lo que yo hago, la gente que ha salido positivo para este gen, los invitamos a participar en nuestros estudios clínicos y básicamente lo que yo hago, yo los estudio una vez al año. Llevo 3 años haciendo esto y vamos a seguir haciéndolo hasta 5 años o más. Y básicamente lo que yo hago es les hago examen detallado, les hago muchas preguntas y es un equipo que tenemos y lo que queremos ver es ver si las participantes que han tenido este examen positivo para este gen desarrollan síntomas de Parkinson's. Y ya que vemos esto, doctora, es un gran desarrollo saber que, aunque sea ahí, podemos identificar, apuntar al gen que está afectando los pacientes con Parkinson's. Si dices que 10% son hereditarios, el otro 90% es casos esporádicos, entonces. Correcto, exactamente. Entonces, aproximadamente 80 o 90 son considerados esporádicos. No tenemos una causa para la enfermedad de Parkinson ahora. Hay muchas teorías, hay muchas cosas que decimos pueden aumentar el riesgo, por ejemplo, ciertas toxinas, pero aún no tenemos la causa exacta de Parkinson. Pues ahora voy a hacerme esa prueba para ver si tengo el gen LRRK afectado. ¿Y qué recomiendas para una persona? ¿Qué me recomiendas a mí? ¿No? Si yo ya sé que mi madre tuvo esto, tengo otras personas en mi familia que tuvieron Alzheimer's también. ¿Qué puedo hacer yo para estar más activo? Otra persona en el mismo caso. ¿Qué podemos hacer para tratar de demorar estos síntomas o estar pendientes de qué síntomas? Claro, entonces lo más esencial que le digo a todos mis pacientes es el ejercicio. Como le digo, a los estudios recomiendan 30 minutos 5 veces a la semana. Hay muchos estudios en el beneficio de cardio, entonces hacer caminar, poder correr si pueden, es lo esencial, pero también los estudios en hacer también ejercicios como para con pesas, por ejemplo, algo así. Entonces hay muchos estudios en los beneficios del ejercicio. Yo digo, cualquier ejercicio que a usted le guste, sea bailar, caminar, lo que a usted le guste, que se mantenga activo es lo más importante. Mis pacientes con la enfermedad de Parkinson, que hacen mejor, que tienen síntomas más leves, son los que han hecho ejercicio toda su vida. Oye, pues me has dado otra razón más por la cual tengo que continuar haciendo ejercicio. Y es fundamental en todo lo que hacemos. ¿Qué otra recomendación ya, doctora, para terminar, nos puedes dar o esperanzas de lo que estamos viendo en los desarrollos médicos? Sí, bueno, una de las cosas que sí quiero comentar es que hay muchos estudios clínicos, investigaciones clínicas, y uno de los problemas que veo es que a veces la comunidad hispana no nos involucramos en los estudios clínicos. Entonces, la mayoría de mis participantes en los estudios que yo hago son de raza blanca. Y lo que yo quiero es que la comunidad hispana se sienta a gusto, que tenga esa confianza en la comunidad médica de involucrarse en los estudios, porque cuando encontremos una cura, queremos que esa cura ayude a todos. Entonces es muy importante, cualquier cosa, yo estoy aquí disponible para cualquier pregunta, pero creo que es muy importante que todos, como la comunidad, nos estemos involucrados y que hagamos todo lo posible para ayudarnos a nosotros mismos y a otras personas también. Doctora Valdovinos, ¿qué recursos hay para la comunidad? Sí, uno de los recursos que recomiendo mucho es la Fundación de Parkinson's. Pueden encontrar el sitio web en parkinsons.org. Es una fundación con bastantes recursos. Los recursos están en inglés y en español y son muy favorables y los pacientes les encantan. Pues doctora, del fondo de mi corazón le agradezco su información el día de hoy. Me has ayudado muchísimo a mí y estoy seguro que has ayudado a muchas personas que nos están viendo a través del país para que entendamos un poco más de qué es el Parkinson's y qué recursos y qué esperanzas existen. Así que muchas gracias. Gracias, doctor Sandoval. Gracias por todo lo que usted hace para nuestra comunidad hispana.
Vamos a la segunda pausa comercial. Por favor, no se muevan, porque después es Tu Salud, Tu Familia, tu historia, más bien mi historia y la de mi mamá, para que ustedes se den cuenta cómo esta condición afecta a cualquier persona, aquí en Tu Salud, Tu Familia. ¿Sabías que se espera que la cantidad de personas diagnosticadas con Parkinson en los Estados Unidos se duplique para el 2040? Es tiempo de pensar en ti y en Bella Med Spa estamos contigo. Rejuvenecimiento facial con láser, tratamiento con plasma rico en plaquetas, botox, rellenos faciales, depilación láser. Removemos esos tatuajes no deseados y los lunares rojos de la piel. Ven, visítanos. Conoce a nuestros profesionales en la salud estética. Haz tu cita hoy al 202-239-0777. Bella Med Spa, porque es tiempo de pensar en ti. La crisis de opioides es muy grande en los Estados Unidos. Afortunadamente, en el condado de Montgomery, en las escuelas públicas y también los profesionales de Metro tienen Narcan en sus bolsillos. El Narcan es un medicamento inhalado que pueden administrar si ven a una persona que se acaba de caer o tiene un ataque a causa de una sobredosis de opioides. Esto no es la cura, pero sí es la forma en la cual nosotros podemos salvarle la vida a alguien. Quiero que ustedes aprendan, sepan que este medicamento está disponible y si ven a alguien, buscar Narcan para administrar, ya que tengan estos momentos en el cual es una sobredosis tan peligrosa. Si ustedes quieren aprender más o tienen alguna pregunta sobre Narcan y los opioides, por favor, llámenos. Súper independiente, le encantaba ir de compras, le encantaba ir al supermercado, le encantaba visitarnos a nosotros, salir, a bailar, estar activa, cocinar. Así describe el doctor Sandoval a su mamá, Leslie Ubaldina Sandoval. Sin embargo, gradualmente su familia comenzó a notar pequeños cambios. Me empezaron a decir como que se estaba tropezando mucho. Y con eso fue lo primero que nos dimos cuenta que iba en un paso diferente, ¿no? Y un poquito de cambio de estado mental. Y es que Leslie fue diagnosticada con Parkinson, un tipo de trastorno de movimiento que en algunas personas puede presentar problemas de la memoria y pensamiento lento. Los movimientos de ella eran graduales. Movía sus manitos, pero no mucho. Yo creo que era por el medicamento que se le estaba dando que no tenía eso. Pero sí otras cosas, como te digo, el no caminar muy bien, su mente... Su agilidad mental no era lo mismo. Su familia también comenzó a notar cambios en su ánimo y estilo de vida. No estaba muy activa. No quería salir, no quería caminar mucho, solamente quería ver televisión. Y esa inactividad del cerebro también yo creo que le causó un poquito del bajo de su condición. Y después de unos años, los síntomas ya estaban mucho más graves. Eso fue lo más triste. Que no era independiente. Llegó un punto, no se podía cepillar los dientes por sí misma, podía caminar hasta el baño, pero no podía hacer una buena higiene del baño, no se puede bañar por sí misma, no se puede vestir por sí misma. Aunque el Parkinson no es considerado una enfermedad mortal, sí causa el deterioro y otras complicaciones de salud que pueden conllevar al fallecimiento de un paciente. Empezamos con el problema del corazón, manejando su diabetes, su presión arterial... Poco a poco la salud de Leslie se fue complicando. Como explica el doctor Sandoval, es importante que toda la familia esté unida para ayudar a su ser querido. Hay que empezar a buscar los recursos desde un principio. Buscar ayuda en el condado. Estuvimos de suerte al final porque sí pudimos encontrar el condado en el cual vivimos que le estaban pasando una enfermera 8 horas al día. Y eso ayudaba mucho. También explica que su madre estaba tomando muchos medicamentos recetados por varios especialistas y es importante comunicarle a cada médico lo que está tomando el paciente. Cuando mi mamá estaba en el hospital, que ya estaba en sus puntos finales, le quitaron todo, todo, porque ella ya no estaba consciente de nada. Y lo bonito fue que apenas le quitamos todo, ella reaccionó y despertó. Y me hablaba muy bien y estaba muy contenta. Y eso duró un par de semanas.
Por esto es importante saber que a veces nuestros seres queridos están sobremedicados y manejar bien los medicamentos adecuados para ellos. También es importante escuchar a los pacientes, respetar sus deseos y proveer todo el apoyo que necesitan. Bienvenidos a este segmento de mitos o realidades. Vamos a ver qué piensan el día de hoy. ¿Creen que el Parkinson es hereditario? ¿Es esto un mito, una realidad? ¿Se lo pasamos o no lo pasamos? Aunque no lo crean, esto es un mito. La genética es uno de los factores que más aumenta el riesgo de padecer Parkinson. En total, un 10% de los pacientes tienen parientes que han desarrollado Parkinson y el riesgo de tener un familiar cercano aumenta hasta un 7%. Pero esto es un mito, ya que la mayoría de personas con familiares con Parkinson no desarrollan la enfermedad. De nuevo, la causa primera es desconocida, siendo la genética un posible agravante, especialmente en Parkinson juvenil. Hoy en Tu Salud, Tu Familia hablamos del Parkinson. Después de la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson es el segundo trastorno neurodegenerativo más común en los Estados Unidos. Se estima que entre 5 a 10% de las personas con Parkinson son diagnosticadas entre los 50 años. Por eso es tan importante siempre consultar con su médico de cabecera si siente algún cambio en su salud. Recuerde que cualquier enfermedad detectada a tiempo puede ser un gran cambio en su calidad de vida. Y por último, les quiero recordar por qué nosotros tenemos que participar en un estudio clínico. Nuestra comunidad latinoamericana participa en un estudio clínico para asegurar que los medicamentos funcionen con nosotros. Así sabemos que el medicamento va a ayudar al prójimo. Recuerden que los casos de Parkinson son muy comunes y este movimiento lo vamos a ver gradualmente cambiando. Así fue el caso de mi mamá. Si ustedes necesitan más información sobre esta condición o cualquier tema que hemos discutido aquí en Tu Salud, Tu Familia, por favor, llámenos al número en pantalla que es el 1-833-904-8783. Y hasta aquí llegó Tu Salud, Tu Familia el día de hoy. Síguenos en nuestra página de red que es tusaludtufamilia.com. En YouTube están todos nuestros programas. Participen en Pregúntale al Doc y nos vemos aquí el próximo sábado por Telemundo. Recuerden que su salud está en sus manos. Adiós.